Mucho más, ¿no? claro, mucho más porque tenemos mucho más contenido de PES. Tenemos, vamos a la PES World Finals, a las finales mundiales de PES que van a Exacto. ser en Londres. Sí, en el 28 y 29 de junio. And I'm telling the guys that we are announcing a lot of things this week, but we also have a lot more coming up until the release, right? We have a lot more Crazy. to come. We already put in the trailer something really exciting about new partnership clubs being announced in July. Así que Adam nos dice que ya tenemos en el trailer que nuevos equipos partners serán anunciados en julio. But before that, the PES World Final, end of June. Y antes de eso, la gran final mundial de PES League. It's where the fun really starts. The Y va a fun really empezar starts. la diversión. This is a very nice build to get an idea of what to expect from PES 2020. But I can assure everybody that the next time they, every time they see the game, there will be big developments, big improvements. Que nos dice que aquí tenemos una versión del juego muy buena para que podamos ver todas las novedades y muchas cosas que vendrán, pero que todas las veces que nosotros vamos a mostrarles un poquito más, tenemos más cosas nuevas y más cosas diferentes. Porque el equipo de Japón sigue trabajando, no termina acá. Mientras Adam está acá disfrutando con nosotros, charlando para ustedes el tema de este eFootball, el PES 2020, en Japón sigue desarrollándose el juego. Por lo tanto, la versión cada vez puede quedar un poquito más atrasada. Entonces, lo que él está diciendo es que exactamente es eso. En E3 tenemos esta versión y es muy básico ver cómo vamos progresando. Lo bueno es que, como lo dice Adam, a partir de los próximos eventos podemos ver nuevas versiones del juego hasta su desarrollo final. Sí, y ahora que mire, no estamos en Camp Nou, estamos en Argentina. Estamos en Buenos Aires, casa de Sí, River en el Plate. Monumental. En el Monumental, ha cambiado, hay varias cosas en el Monumental. Sí, se New puede camera ver angle, que. the new camera angle really brings out the individuality of the stadium. So when you play in different stadiums, you get a really great idea, a different feel of like, we just played in the Camp Nou, and now in the El Monumental, you can see the complete difference in the feel. Y que aquí tenemos un nuevo ángulo de la cámara en los estadios y aquí podemos ver cosas muy diferentes de lo que vimos en el último año. Y cada estadio tiene su propia personalidad. Entonces, cuando juegas en el Camp Nou, ves una cosa y cuando está en el Monumental, es distinto. ¿Qué pasó en el juego mientras yo hablaba? Mientras que me quiso hacer un fal una falta Yeah, de cambio, pero yeah, no, no le yeah. salió, no le salió. Nice try. Y ahora voy a leer más unos mensajitos aquí en el Twitter con el hashtag PES Jugabilidad. Aquí tenemos saludos Oh. de Fernando Ferreira, que sacó la foto con nosotros. Tenemos José Miguel Miuco desde Perú, que también está atento a nuestra transmisión. Por eso sigan enviando las mensajes y las preguntas, que mientras ellos juegan, yo estoy aquí con el ojo en todo. Aquí What a también Sergio Rojas. Oh, what a Oliver save. Kahn. Mano goalkeeping, ¿sí? See, yeah, Messi is just too good. His dribbling motion, Buen Arthur. pase, espectacular pase de Messi. That's the Pero right pass. atajada del Kahn Monumento. is incredible, isn't he? He saved me a few times against you. Vamos a ver qué tenemos acá. Tiro de esquina. Ojo, ojo, quedan dos contra uno, sigue la contra. No puede Piqué, ojo con Piqué. No. Ojo, Dios, hemos resultado, ¿eh? Casi se le escapa una falta, la deja seguir el árbitro. Rakitic con el pase a profundidad. Tremendo pase, Rakitic. Y de cabeza tiró. Oh. ¡Oh! Se lo perdió Luisito Suárez. Un can. Upset about the defense, This pass ¿eh? here, look at qué pase le puso ahí? Habíamos that. visto en el tema Header. de la inspiración de Rakitic, y es exactamente el pase de globo o el pase a profundidad, tanto por arriba como por abajo, de Inspire. That was part of the shot. No, you know what? Take him down. Take him down. No, That is so bad. No, no, you have to take him down. Esa jugada que tiene que hacer es pararlo, no hay cómo más pararlo. Fue un error mío, was a mistake by myself, so I had to. That's what I had to do. This is so cool. And Adam, what else can you talk about from the gameplay? What can the fans expect?
I think what they can expect is a real different feel thanks to the camera angle, thanks to the way the game tries to teach you how to play. So it's encouraging realistic football. Que ahora con los nuevos ángulos de las cámaras para la jugabilidad, los jugadores pueden ver un estilo diferente de jugar que, en el cual el juego va te enseñando lo que hacer. ¡No! Yes, smashed it. What a free kick. Gol de Leo Messi, gol de Leo Messi. Siempre fatal en los tiros libres. Sí. And I've taken quite a few free kicks today and I've not been able to score, so that was right in the corner. Que ese es el primer tiro libre que Adam acierta hoy, que ya los intentó muchas veces, pero ahora en la transmisión en vivo tiene más suerte, ¿no? During the live stream, Maria, you got give you good luck. Right? That's exactly that's what it is. And that's the new celebration. Una celebración es como decía el señor Ulises Caballero desde México. Y mira, aquí la tiene. So yeah, there's a lot of new celebrations in the game of important players. Que pueden esperar muchas celebraciones nuevas en el juego de jugadores importantes como es Leo Messi, esta celebración que sí que la hace en la vida real, en la cancha. You saw the way Beckham played that pass, or Robbie with Beckham played that pass. That's the kind of football that we're trying to let people play. You can see more of the pitch because the camera angle. Sí, y aquí pudieron haber un pase que Robbie hizo con Beckham y es eso que Adam está diciendo, que nosotros podemos ver un tipo de fútbol diferente gracias al ángulo de las cámaras. And I want people who feel maybe like this is a new camera angle and they may be worried that it's hard to get used to, that I assure them just a bit, just one game or two games, they'll start to understand the game is being built with this camera angle in mind. Yeah, y te lo garantizamos que puede parecer que va a se poner difícil aprender a jugar con este nuevo ángulo de la cámara, pero uno o dos partidos ya va a se poner fácil. Nice. You can see the physicality. Ronaldinho, known for his possession of the ball and being able to hold off pressure, you can see how the players push each other away. I can see that push on PK, get out of my way. It's really cool to see these unique animations. And even the way that Rakitic came across and blocked. Yeah, and how the ball. How we tried to stop the ball going through his legs. All these unique animations in the game. Muy buenas animaciones únicas que hay en esta vez en la versión de PES 2020. La verdad, increíble. El trabajo, el pase corto al Diego. Ojo, ojo, que con la jugada de Leo Messi. Ahí llega Messi la pelota, busca un ángulo, lo marca Iniesta. Rakitic para Messi. Messi busca, se escapa Leo, se escapa Leo. Tienen que pegarle a Leo, bájelo a Leo, bájelo a Leo. No le pegué a Leo, tiró el gol, gol. So, do you know what you saw there? Do you know what you saw there? What did you see in the trailer? Yeah, that's exactly what I see in the trailer. Y que está justo como el trailer. Exactly. You saw Messi running and Vieira. Messi corre hacia taken la by área. Arthur, yeah, followed yeah, him. Yeah. And then you corrected him too late. Sorry. No, es exactly what it is. Y Robbie no tuvo tiempo de hacer la corrección en la defensa. Mariana, fue exactamente eso lo que pasó. Mis jugadores comenzaron a seguir las otras opciones. Totti está con ese jugador acá, con Rakitic. Después Rakitic se va con él, se lo lleva acá. Lo trato de corregir manualmente, pero ya como dice Adam, es muy tarde. O sea, Messi sabía dónde iba la intención y la colocó también al lugar. Sí, y para mí 2-0. Gol de Leo Messi. 2-0 ¿no? En el marcador. Dos goles de Leo. Para mí está justo como la realidad, ¿no? Creo que lo están llamando, Adam, ¿no? Adam, I think somebody's calling you, ¿no? Only got another 5 minutes left. I'm going to hurt you on this game. I really enjoy playing in the stadium, though, because you see all the detail. You see the stewards moving around. Sí, a Adam le encanta jugar en el Monumental porque se puede ver muchas, muchas cosas alrededor. Y a nosotros también nos encanta jugar en el Monumental. Yo estoy cierta que tenemos muchos hinchas de River acompañándonos. Por eso, un saludo a todos. Sí, Robbie, se puede saludar a los hinchas de River, ¿no? Se puede saludar a los hinchas millonarios. A Mariano, usted ha estado en ese estadio, ¿no? ¿Ha pasado por el Monumental? ¿O no, no, no yo no. No ha ido todavía. Entonces, tienes que elevarme, Robbie. Una invitación a la gente de River Plate, que le invite a la señorita por Mariana, favor. Por favor, al estadio. Ojo que se va Suárez. Déjeme marcar. Ojo, bien, 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 vamos. Un saludo a la gente de Argentina que nos está viendo y siguiendo acá en la transmisión.
a la gente de la comunidad de Editemos Pez, una comunidad que edita mucho allá en Argentina. Y hay mucha gente ahí, hay gente de Argentina también acá presente en el E3, hemos visto acá. Se va, se escapó, ojo, no, good defending. Vamos, viene la contra con el equipo de las leyendas, Diego Maradona, para el Bati para Iniesta, Iniesta busca un pase a profundidad, se lo pasa el pase, se escapó, ojo. Diego, va el Diego, busca un pase en medio, la lleva ya el Totti, Totti la jala, busca el Diego, Totti, amagarra, se queda, cae al peso, el pase, no. ¡Epa! ¡Ganó! ¡Uy! Pase atrás, Adam, come on, Adam. Tough defense. No me da un espacio, Adam, para... Pide el Bati, el Totti, no llegó el pase donde quería. Otra vez recupera, presiona las leyendas, otra vez el pase en medio, llega el Bati, nadie, Bati ni Ronaldinho, se quedó la pelota. See, that's just the pressure, meant that the la clearance presión. Had a lot of error. La presión crea el error también, dice Adam, acá, presionando el equipo. Ojo acá con la jugada, viene, están mandando unos mensajes en Twitter. Habrá leyendas en My Club, dice la gente. Porque yo creo que hablaremos del tema de la Master League un poquito más adelante en las próximas transmisiones, pero los fans ya han podido ver en nuestras redes sociales, en el trailer, que ahora tenemos leyendas entrenadores en Liga Master. ¿Sí, Robbie? Mira lo que me acaba de hacer Adam acá. You need to show tuve them que this. Pararlo. He was so bad. Tuve que pararlo. Acá viene la repetición. Dembélé viene con la jugada, saca dos jugadores, se mete en medio y tengo que pararlo con el nuevo Beckham, el joven Beckham. La verdad, no me queda más. Me está matando. Me está dando, pero una clase. Viene desde Japón. Juega todos los días ahí, fútbol PES 2020. Pero ustedes también, Robbie. Juega todos los días. Robbie also plays every day, right, Adam? No, that's not an excuse. Yeah. Bueno, tenemos que terminar el primer tiempo, por favor. Se viene la pelota. So we're talking about the legend players as coaches on Master League, and there's also a question from our Twitter if there will be also legend coach on My Club. Yeah, we were talking about this. I think it's something that I want to check because right now there's no plan. But entonces, I think por ahora aún no tenemos un plano de tener leyendas entrenadores en My Club, solo en Liga Master, pero que es una gran idea. And it'd be really good to go back to the team and see if the fans really want us to do this. I want to speak to the team. Y por eso agradecemos la sugerencia de ustedes que Adam va a llevar al Japón esta idea para discutir con el equipo lo que pueden hacer. Porque Rob y yo estamos siempre en las redes sociales leyendo a todas las ideas. Y ni siempre se puede hacer algo, pero hoy estamos muy contentos porque tenemos la Liga Master. Algo que la gente nos pedía todos los días. Mariana, por favor, Liga Master en PES. Ahí está, Robby, por favor, Asim, Tavir, lo pedían también, Asim, Liga Master, vamos, Master League, todo el mundo que está en las redes sociales, a Sofi también, nos piden Master League y la verdad que hoy el equipo desde Japón ha cumplido, viene la Liga Master. Por eso estamos escuchando, we are hearing the fans, right? Exactly, always, I mean, the changes that we made to Master League, everything that we've been getting feedback for many years from the fans. Que Liga Master ahora está así porque hemos escuchado todo el feedback de ustedes a lo largo de los años para traerles tantas novedades. I'm coming back, watch. Ahora saludos también a Kevin Montoya que apareció en nuestra pantalla. Saludos, muchas gracias por la participación en el live stream. Voy a buscar algunas otras dudas aquí para Adam. Someone's confident. Saludos a Jaén desde Perú. Tenemos muchas personas de Perú acompañándonos, ¿no, Robby? Mucha gente linda desde Perú. La verdad que muy contenta la gente peruana que nos ha dado mucho apoyo este año con PES. La verdad que muy agradecido a la gente allá. Un saludo mucho a la gente de Perú. Al amigo Renzo Cordilia. ¡La tiene el Diego! ¡Gol! ¡Agarra la pelota, Dieguito, querido! ¡Gol de Maradona! Se le escapó el uno al Diego, se le escapó a Adam Bati, Maradona. Ojo que le pegó curva, palo, golazo, vamos. I'm coming back. Yo voy a volver a este partido, acuérdense lo que les digo. Robby, aquí hay un mensaje en nuestro Facebook que quiero traerle, porque nosotros decimos que es un parlante. Perdón. Un parlante de PES. Y hay un mensaje que yo no sé de dónde.
de Aitor Salgado, que dice que se llama Alta Voz. Yo creo que es una situación que en cada, sí, país, depende de cada país se llama de una manera. Parlante, altavoz. Lo bueno que está acá. Está entonces, acá y es para envíanos ustedes también cómo se dice en tu país para que nosotros también podamos aprenderlo. Claro. Aquí saludos desde Perú. Fernando por acá dice que el juego se ve genial. Fernando, y Fernando quiere saber sobre el nombre eFootball. Adam, what can you tell us about this change on the name? Now we are called eFootball PES 2020. It's more of a statement and a repositioning. Una reposicionación de la marca. We're focusing so much on esports, and we've got a lot of really exciting plans to announce later this year. Maybe some by the world final and maybe some later as well, but we've got a lot to talk about this year. Y que en este año estamos muy enfocados en el tema de los esports. Más preguntas para ambos. Más preguntas, more porque question, mientras more question, habla no, more no juega. So we had so much to announce at this show. Así que aún tenemos muchas cosas a anunciar. That we didn't really go into it because it's more of a name and we want to focus on the features, the game, and explain all those kind of things. But when we start speaking about our esports plan, we'll detail more about the name change. Sí, en el tema del nombre en sí, mucho más detalles habrá en el tema cuando hablemos directamente del tema de los esports. Hoy por hoy, como estamos tanto con los anuncios, con las novedades, con la jugabilidad, los modos de juegos, algo que la gente por ahí no ha dicho mucho en las redes sociales, es el tema que tenemos un nuevo modo de juego en PES, el tema del Match Day. Así que no es solo todo la Liga Master, también hay cosas para todos. Me like stretching my leg. Yeah. No referí. Ojo con la contra. Ay, I don't like this. What a ball. What a pass. Tres goles de Messi. No, el pase, mira el pase antes del gol. Es espectacular. That's a wonderful pass. That's the art. That's inspire. Low pass. See the celebrations in general. The emotions are much more realistic. Las celebraciones están aún más reales. Mira el pase. Es el nuevo de la nueva habilidad de que inspira al jugador. Mira el pase que le pone. No, just onside. No puede llegar para nada el defensor. No puede llegar para nada esa jugada. Fue pase preciso. Mira ese pase. Oh, the spin on the ball. Mira cómo la pelota se va moviendo y llega justo a los pies. Sí, este es otro tema que yo creo que podemos hablar ahora, de las mecánicas del balón que también han cambiado. Right, Adam? The new mechanics of the ball are also different now. Absolutely. I think that's one of the great things about PES even last year was the ball physics improvement. And we've brought in lots of new first touch motions where the ball will react based on user skill. No! Don't look at me like that. It's not my fault. Wow. I was shocked. No tengo culpa. I was shocked. What the save. But you see how the ball ricochets here. So realistically. Y justo ahora estábamos hablando de la mecánica del balón, cómo gira, que es muy, muy real. Y en PES 2019 ya teníamos algunos cambios en ese sentido y ahora está aún mejor. But we're still working on ball physics so much, especially the shooting right now. Pero aún están trabajando en eso en Japón, especialmente en los disparos, entonces pueden esperar novedades. People can expect new things about the ball. 100%. I'm really excited for people to see how we improve the shooting mechanics, how the ball will spin, how you shoot on your foot depends on how it curls inside, outside. It's really exciting. Que la manera que utiliza tus pies nice. En el disparo nice. También impacta la manera como la pelota va a girar en eFootball PES 2020. ¡Bati! Messi. No. He's drunk. Oh. No, I was not trying to do that. No fue mi intención hacerlo. No, ¿cómo? Está muy sucio el partido de hoy. Rob is playing very dirty today. Por favor, Somali. So much. Veamos la repetición. Fatal. No. I thought he was going to make it. Oh, well. I thought he was.
Pensé que llegaba. Pensé que llegaba. No, otro tiro libre para Messi. Y ahora Adam tiene otra oportunidad. No, no. Another chance for a free kick. No, para acá, vamos para acá. Ahora vamos a ver al arquero porque si no había visto 30.000 goles. Mira. Adam. I believe in you, Adam. Come on. Creo en Adam. Espera, playing is believing. ¡Uy! ¡Oh! Casi. Vamos, Oliver Kahn. Aquí Leo Gallardo envía los saludos desde Chile y pregunta si hay otras novedades en la Liga Master. Que sí, we still have a lot of new stuff about Master League, right? But we'll talk about that during the week. Tengan calma que vamos a hablar de eso a lo largo de la semana, que aún tenemos transmisiones en vivo aquí en el miércoles y en el jueves. We're really pleased with all the changes. Estamos muy contentos con los cambios. Wow. Guys, look at the animation again. Look at the animation for the shot, the way Messi is left-footed. Miren la animación del disparo de Messi. This is con not, su pie this is not izquierdo. The R2 finesse. This is natural animation, which right now you see now es una and animación again. Natural. But with the later builds, there's so much variety now in how the players hit the ball. And you'll see a really good example here. Que hay una variación muy grande en la manera que los jugadores tocan en la pelota y pueden ver ahora con Messi. Oh, outside of the foot stab. Beautiful. Le pegó como el empeine. Miren ahí cómo hace el remate Leo Messi. Después de esta jugada, el pase de Dembélé. You know, it's more on the right side, but you know he's left-footed. Thank you. El problema es que Adam tuvo almorzó. Adam had just had some good lunch. So that's why Price is playing very well. I had a Caesar salad. Got my energy. Can you imagine if I slept last night? Yeah, I don't want to play it. Don't rest tonight. Y aquí en la pantalla ustedes están viendo a varios de nuestros fanáticos de PES que están participando de la transmisión. Saludos desde Brasil, desde México, ahora desde Guadalajara. Manuel Padilla Vélez, muchas gracias a todos. Sigan participando y participando por nuestro regalo de hoy, que yo no sé cómo se llama en tu país, pero cuéntame y envíanos tu foto también. Vamos a ver si encontramos un gol por lo menos para... You saw the block from Umtiti there, the way again how they try to close their legs so they don't get a nutmeg. Es todo Adam en este partido, señores. Todo Adam, tengo que pegarle. Eso. That's a nice block. Ese es el. Pero la dejamos ahí otra vez. La lleva el equipo del Barça, que va a ganar el partido. 4-1, no lo puedo creer. Señores, sálvenme, por favor. Y aquí una pregunta de Brian López. Mejoraron la EA. ¿Tenemos novedades? Adam, do we have any news about the EA? The artificial intelligence. I think what people... Sorry, I'm just so focused on this game. Robbie's coming in last minute. I think what I would say that's really important about the AI is basically against the AI, when you are playing, we're trying to make them much more realistic so the users don't feel like they become cheaty, you know, unrealistic. Que lo que están intentando just hacer es dejar la inteligencia artificial aún más real. And another thing is basically on this camera angle, we had to rework the team AI because the camera allows you to see the whole pitch. We had to make sure that the teams were set up realistically, otherwise you could spot too many gaps between midfield and defense. Y que ahora con el nuevo ángulo de la cámara, nosotros tenemos que tener un cuidado aún mayor con la inteligencia artificial para que no se vean como espacios vacíos en el juego. Sí, Robbie. Sí, no me hables porque en este momento me va a meter. ¡Me voy a meter otro gol! ¡No! Oliver Kahn salvó. Aquí Adrián Castellanos envía saludos. Dice que es fan desde los tiempos de Winning Eleven. Y también Hernán Torres desde Argentina. Y ahora se terminó el partido. Una gran victoria de Barcelona.